3 de la tarde, listo, la información, la grabación de la agencia de noticias de RPTV, el colega Rafael Póveda, como siempre, lo saludamos con cariño, con afecto al señor subdirector, nuestro buen amigo Yair Díaz, y lo saludamos a usted, amigo y compañero, esa voz especial, Carlos Armando Gómez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Y lo escuchamos en Cita con Colombia, Caracol, Girardot, Radio, Revista, Cita con Colombia, lunes a viernes, 3 a 3 y 30 de la tarde. Carlos Armando. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. La tecnología se apodera del territorio cundinamarqués. Ahora los ciudadanos podrán conocer todos los proyectos que se llevan a cabo en el departamento. El LIS Castrellón tiene toda la información. Con el objeto de desarrollar estrategias para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública, la gobernación de Cundinamarca presentó los avances del programa Cundinamarca Obra Ejemplar. Hemos venido generando un modelo integrado de transparencia que lo hemos denominado Obra Ejemplar. Es el resultado de un gobierno abierto. Hoy Cundinamarca, en tan solo un año, logró pasar del puesto 20 al puesto número 1 en el indicador de gobierno abierto de la Procuraduría General de la Nación. Cundinamarca presentó esta plataforma que cuenta con información actualizada y precisa para que cada uno de los cundinamarqueses desde su respectivo municipio pueda hacer seguimiento, evaluación y control de los diferentes proyectos. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un excelente, feliz fin de semana. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias al colega Carlos Armando Gómez por esta excelente noticia.